Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil Claro. Tras la captura de la diputada por Antioquia, Ángela María Cano, el ministro de Vivienda calificó como un mensaje positivo este hecho, porque se avecinan las campañas de concejales, diputados, alcaldes que pretenden hacer estafa o promesas a través de la vivienda, y eso es un delito grave, que además quedó expreso en el Código Penal, donde hacer ofrecimientos engañosos sobre vivienda es un agravante. Por eso creemos que es un buen mensaje el que da el fiscal general de la Nación, aseguró Luis Felipe Nao. Recuerde unirse a nuestro Facebook, encuéntrenos como cmi.com.co.